buenos días, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos al canal de streaming Carloncho. Hoy día vamos a hacer un vuelo desde Santiago hacia Antofagasta. Y hoy día básicamente nos vamos a enfocar en la despresurización, ¿okay? De repente hay algunas dudas, qué sé yo. La idea es ir conversándolas a medida que vamos durante el vuelo, para posterior programar la falla y finalmente efectuar las acciones que se requieren para bajar el avión a una altitud segura. Habiendo dicho eso, altitud segura, básicamente como concepto siempre conocemos en la aviación como altitud segura 10.000 pies. ¿Por qué 10.000 pies? Porque básicamente a esa altitud es la altitud que nos va a permitir a nosotros como seres humanos respirar relativamente en condiciones para poder sobrevivir básicamente y para no depender básicamente del sistema o de que efectivamente quizá al avión le haya pasado quizá alguna ruptura del fuselaje o alguna puerta se haya abierto, qué sé yo, y efectivamente el avión esté perdiendo aire por ahí. Básicos conceptos de presurización. Como concepto básico, el avión se presuriza porque necesitamos mantener una cierta presión dentro de nuestro alvéolo, al final, que son como unas pequeñas bolsitas que tenemos dentro, y para generar ese intercambio de oxígeno dentro de la sangre tiene que haber una cierta presión, y básicamente esa presión la tenemos acá, al nivel del suelo, tocando la tierra. Pero cuando estamos volando, esa presión disminuye y el oxígeno ya no logra pasar hacia adentro de los pulmones, por decirlo de alguna forma. Y para eso, el avión lo que hace es simular una mayor presión dentro de la cabina, dentro del tubo físico, básicamente, para que nosotros podamos respirar a esa presión. No es que haya menos oxígeno, sino que lo que pasa es que la presión no es la adecuada. Entonces los sistemas de los aviones lo que hacen es regular y mantener básicamente una presión adecuada para que nosotros podamos respirar. Eso como así como a grandes detalles y siendo bastante básico. Entonces, habiendo dicho eso y básicamente entendiendo que el día de hoy la falla que vamos a atacar es la despresurización, vamos a comenzar con nuestro vuelo. El día de hoy volamos el Lancargo 1771 con destino a la ciudad de Antofagasta, con alternativa Iquique. Tenemos un tiempo de vuelo de 1 hora 37, el combustible total, considerando tanto el combustible para llegar a Antofagasta, proceder 20 minutos de contingencia, alternativa que va a ser la ciudad de Iquique, nuestra reserva que es de 30 minutos, más un combustible adicional para el taxeo, va a ser un total de 20 toneladas con 400 kilos aproximadamente. ¿Ya? Eso es básicamente lo que tenemos para el día de hoy. Así que vamos a programar rápidamente esto. El combustible, entonces les decía, son 20.367 y el zero fuel weight, estamos el día de hoy operando un zero fuel weight de 182.6, bastante bajo. Esto nos da un gross weight de 203, muy liviano. Estamos de hecho bajo el máximo landing weight inmediatamente, así que en caso de cualquier cosa podemos regresar inmediatamente hacia Santiago. Vamos a comenzar con la preparación, lo que les contaba la vez pasada. La preparación obviamente se inicia, generalmente uno se sienta acá cuando llega el avión, no se sienta en estos asientos, generalmente uno se sienta acá y verifica ciertos parámetros. Primero que nada verifica libros de mantenimiento, libros de cabina, si es que hay alguna observación que tengamos, y adicionalmente a eso también verificamos que los documentos que tenemos que tener a bordo estén en el avión, como por ejemplo no sé, certificados de matrícula, certificados de ruido, seguros, etcétera, etcétera, certificados de aeronavegabilidad que deben estar ahí también. Verificamos obviamente que estén las vigencias, incluso hasta el certificado sanitario. Y ahí recién, una vez que vemos eso, verificamos los elementos de emergencia, como la hacha, extintor, chaleco salvavidas, nos preparamos para empezar a sentarnos y empezar la preparación. Una vez que nos sentamos, lo primero que se hace es la pre-flight checklist, que es básicamente conectar los inerciales. Las emergency lights están armadas. Vamos para acá abajo y verificamos que la cantidad de líquido de aceite esté dentro de parámetros normales.
si hubiésemos que tener que rellenar esto, habría una L acá que dice low. Habría que rellenar obviamente la cantidad de líquido de aceite. Y si tuviéramos un overfill, básicamente también tendría una indicación acá que significa que se sobrecargó más de lo que tiene el depósito. Después vamos a status y verificamos básicamente lo mismo, pero con la cantidad de líquido hidráulico. También lo mismo, si tuviésemos baja cantidad, tendríamos un low, que significa bajo líquido baja cantidad de líquido hidráulico, o un overfill, que obviamente se sobrellenó el reservorio del líquido hidráulico. Adicionalmente, verificamos también que la presión esté. Básicamente, aquí hay dos estanques: uno para. Este es un avión carguero. Este tiene dos sistemas, dos botellas. Esto genera 1850 PSI de oxígeno, y este el supernumerario, que es básicamente para las personas que van sentadas atrás, que pueden ser otros pilotos, incluso personas de estiba o algún veterinario que esté manteniendo control de animales que, por ejemplo, estemos llevando en la carga. Esa presión también se verifica acá. Hay unas ciertas tablas que verifican cuánto oxígeno tenemos disponible en cuanto a tiempo con esta cantidad de oxígeno en PSI, ¿ya? A cierta, así como para cálculo rápido y para no ser tan tedioso con el tema, cualquier cosa sobre 1200 PSI va a generar por lo menos un oxígeno disponible como para 3 horas para 3, 4 pilotos. Así que en este caso tenemos 1850, básicamente el estanque está full completo, y bueno, eso es lo que deberíamos esperar también de un avión que está en un simulador, que obviamente todo esté operativo y obviamente con sus líquidos al máximo, ¿ya? Seguimos para acá abajo, el parking brake está set, y eso vendría siendo el pre-flight preparation. Después, una vez que terminamos con eso, empezamos con la preparación de cabina. Lo primero que hacemos es escuchar el ATIS. Lamentablemente no hay control hoy de Santiago, así que, pero escuchamos Sierra cómo Charlie está Echo Santiago. Lima Airport Information Está, Delta este es de las 14, 1400 son las Zulu weather wind 14:45, 098 tenemos 090 con 4, visibility está un poco 1 cruzado el viento. 0000 sky clear Visibilidad temperature 10 kilómetros, está con 26 grados, el rocío está en 7 y el QNH 1018. Perfecto, voy a dejar acá por mientras. Multicom 128. Entonces 1014 está el QNH. Bueno, con esas condiciones de viento, podríamos considerar que la pista nuestra izquierda va a ser por nuestra salida, y empezamos a hacer nuestra preparación del vuelo. Comenzamos acá, ¿no es cierto? Como les decía, la página de Aiden, que nos muestra una cantidad de información importante. Primero que nada, el modelo del avión, el tipo de motor que tenemos, y el ERAC, que como les decía anteriormente en streaming anteriores, tiene una base de datos, o sea, tiene una validez de 28 días, ¿ya? Y nuestra posición voy a leer ese mensaje. Y esto, como les contaba también, si es que el avión tiene alguna degradación con respecto a su combustible, está gastando más, qué sé yo, por algún motivo, aquí es donde uno puede colocar ese factor de mayor gasto. O todo lo contrario, entonces está menos gasto. Vamos a Position Introduction y podemos seleccionar el aeropuerto Santiago para verificar las coordenadas. La coordenada GPS que está marcando en este minuto a las 14:46, que es la hora que tenemos ahora, es esta. Entonces, el GPS siempre nos da la mejor señal, así que esa es la que tomamos y esa es la que ponemos en Set Initial Position. ¿Ok? Continuamos en la página Route y vamos desde Santiago hacia el aeropuerto de Antofagasta. El número de vuelo es el Lancargo 1771. Ahí está. Vamos a Next Page y tenemos esta página en azul. Eso quiere decir que no hay nada activado, que no hemos jugado todavía con esta página de ruta 1. ¿Ya? Entonces, lo que hacemos es Departure 17 izquierda, seleccionamos la pista primero y la salida va a ser la. Déjenme corroborarlo porque este aeropuerto ha cambiado tantas veces las salidas que ya vamos a empezar a marear. La 23 Bravo, ahí está seleccionada. Después de esto, vamos a volar por la aerovía Uniform Quebec 802 hacia la posición Sunroof. ¿Ok? Ahí ya tenemos nuestro plan de vuelo ahí. Y posterior a eso, vamos a efectuar una aproximación errada a la pista 19 de Antofagasta. Es la
déjenme corroborar la carta, es la RNAV Yankee a la pista 19 desde la posición Dolto, y la llegada para esto va a ser la Sunro 1 en Antofagasta. Está todo seleccionado, si ven. Después vamos a ruta y verificamos que no hayan discontinuidades. Tonti 3 Bravo, Uniform Quebec 802, a Sunru para aproximación y RNAV Yankee a la pista 19. Activamos, ejecutar. Lo mismo que les decía anteriormente, voy a revisar el plan de vuelo. El plan de vuelo me dice que la ruta total son 662 millas. Entonces vamos, después que seleccionamos la ruta, vamos a Progress y 662, les dije, tenemos 651, o sea, hay como 11 millas de diferencia, que básicamente cubre de lo que tenemos programado, ¿ya? Perdón, era un 018 con H. Entonces eso está bien. Básicamente lo que hacemos con esta página de Progress, comprobándola con el plan de vuelo, es que no tengamos mayores diferencias, ¿ah? En lo que programamos y lo que tenemos en el FMC. Después nos vamos a la página de NAVRAV y verificamos que las radioayudas estén seleccionadas en lo que necesitemos nosotros o en forma automática. En esta forma está en forma automática. Después nos vamos a la introducción de la performance. Para eso, para evitar grandes errores, yo les recomiendo que abran la página de PMDG en la parte de sistemas de PMDG para ver los pesos básicamente directamente desde ahí. El gross weight no es necesario ingresarlo, porque si se ven acá, si se fijan aquí ustedes, el combustible ya está cargado, son 20.4 toneladas. Entonces, si yo ingreso el zero fuel weight más el combustible que tengo al momento, me va a dar mi gross weight, ¿ok? ¿Se entiende? Entonces, lo único que necesito ingresar es el zero fuel weight. El zero fuel weight del día de hoy es de 182.6. Eso más 20.4 me da 203 toneladas de takeoff weight. ¿Ok? Vamos a la reserva. La reserva, como les venía comentando en streams anteriores, es básicamente mis 30 minutos de reserva final más el combustible a la alternativa. El combustible a la alternativa hoy día es Iquique, son 4.733. La reserva, o sea, los 30 minutos que tengo legales, que ya les contaba, cuando yo toco esos 30 minutos, tengo que declarar emergencia, son de 2.740 el día de hoy. Esa suma me da 7.473. O sea, para redondear hacia arriba, y siempre, como en la aviación siempre es bueno ser conservador, 7.5 va a ser mi reserva. ¿Ok? Combustible, perdón, ya la reserva está completa. Ahora vamos al nivel de crucero. Para el día de hoy va a ser nivel de los 360. El Cox Index va a ser 85. Para la gente que no entiende el Cox Index, y como explicación básica, porque también no tiene mayor análisis, algo súper simple. Un valor alto de Cox Index me va a dar mayores velocidades, tanto en el ascenso, crucero y descenso, para un determinado vuelo, ¿okay? Esto obviamente lo determina la compañía. Por ejemplo, hay compañías que prefieren volar más rápido sus aviones, porque de esa forma ahorran, por ejemplo, tiempos de turnaround en, no sé, en aeropuertos de destino, cosa de poder regresar al avión lo más rápido posible y maximizar sus vuelos. Hay otras compañías que no, prefieren volar lo más económicamente posible y vuelan con Cox Index súper bajos, ¿ya? Como por ejemplo, incluso hasta 8. Acuérdense, sus valores van desde 0 a 999. Entonces, también, esa aeronave va a volar muy lento, porque básicamente está basando su vuelo en un índice de costo bajo, ¿ok? ¿Se entiende? Eso es básicamente. El día de hoy tenemos un Cox Index normal de 85, por lo que tengo entendido, la TAM trabaja con un Cox Index de 18, otras líneas en el mundo trabajan con unos Cox Index más altos, y básicamente eso, como les decía, es decisión de la compañía. Después de esto, dice Step Size RBCM. Yo generalmente, esto significa que el avión va a ir de 2000 en 2000 calculándome el próximo ascenso. O sea, mi primer ascenso va a ser mi vuelo 360. Como estoy volando dentro del espacio RSM, aviones que van hacia el sur en la ruta en Chile van a ir volando niveles de vuelo impares. O sea, 350, 370, 390.
Entonces, para yo poder calcular un próximo ascenso, una vez que ya la performance lo permita, que el avión está mucho más liviano, me calcule el próximo nivel a nivel de vuelo 380. Acuérdense que necesito ir volando más alto para ir consumiendo menos combustible. Entonces yo lo forzo eso a 2000 y pongo el step size en 2000. Voy a la siguiente página, Translimit. Esto al momento no se hace nada porque yo hay que hacer cálculos de despegue para esto, pero tengo mi temperatura en 26 grados y es básicamente la misma que tengo acá, el único que tengo que verificar. Y ahí estoy, empecé, ya estoy listo básicamente con mi operación inicial del FMC. Ahora vamos al overhead y comenzamos con un barrido de arriba hacia abajo para ir de izquierda hacia derecha. Ok, continuamos con inerciales que están bien, Thrust Asymmetry Protection está en automático, Primary Flight Control está en automático, Cabin Utility es básicamente la electricidad que le damos a la cabina hacia atrás. Ya, eso está on, eso significa que básicamente video, cuando uno se sienta en el avión, la pantalla que está al frente está funcionando, básicamente todo ese tipo de cosas. La batería está conectada, el generador de la APU está encendido, los bus de tanto del lado izquierdo como derecho están automáticos y tenemos carros externos, tanto el secundario como el primario, ¿okay? Esto tiene que estar en posición off y esta tiene que estar en on. El drive obviamente está, al momento está amarillo, pero está conectado, ¿okay? Los drives básicamente son generadores de corriente que están conectados por una especie de caja de accesorios al motor. Y por medio del giro del motor van generando electricidad que va alimentando los generadores, en este caso, del motor izquierdo y derecho, para posterior, obviamente, alimentar cada barra de bus. ¿Okay? Los backup generators también están acá, izquierda y derecha, que esos básicamente están asociados un poco también a la RAM Air Turbine. ¿Okay? Después continuamos hacia acá y tenemos los wipers. Bueno, son los Ground Proximity, Ground Override, eso no es necesario, Emergency Lights, alarmadas, Service Interphone, eso está en off. Esto es para comunicarse con el mecánico cuando hay problemas de mantenimiento atrás, cerca del lado del motor, ¿okay? Generalmente mantenimiento ocupa este jack, es un micrófono para conectarse atrás. El combustible, o sea, el oxígeno para los pasajeros, en este caso, como es un avión carguero, para los supernumerarios, como generalmente se llaman a las personas que están volando deadheading o que vienen de pasajero en un avión carguero. Window Heat están en on, RAM Turbine obviamente no la vamos a necesitar el día de hoy, ojalá que no. Hidráulicos, este queda en on, pero está en fault porque siempre queda conectado. Estos hidráulicos son eléctricos, el C1 y el C2, por lo cual mientras yo tenga electricidad, en este minuto tenemos electricidad con respecto porque tenemos carros externos, se quedan desconectados porque si no le pondríamos presión al sistema, ¿ya? Y sería peligroso porque puede que alguien alguien de mantenimiento esté trabajando en las superficies de vuelo y esta presión significaría que los alerones o los elevadores, por ejemplo, aquí se ve el radar que está totalmente deflectado, los flaperones que tenemos acá están completamente hacia abajo, o sea, están sin presión, ¿ya? Si yo muevo las superficies de vuelo no se mueven porque no tengo presión hidráulica, ¿ok? Entonces, así es como lo quiero tener cuando estoy en tierra. Estas están todas apagadas y así tienen que estar. El seatbelt lo vamos a cortar de inmediato ya porque el combustible ya está ingresado. El seatbelt se deja en on cuando ya el combustible está listo, cuando ya está cargado en el avión. Se deja en off para que los pasajeros no se pongan el cinturón en caso de que hubiese, no sé, alguna fuga de combustible cuando se esté cargando el avión con combustible. Pueden salir de forma más expedita en caso de una vacación. ¿Ok? Estas son básicamente luces. Al momento, este es el master bike, básicamente controla todas las luces del avión. Generalmente se deja como una posición a las 12 o durante el día, como que por ahí, esa posición como que es bien cómoda. Eso es lo que pasa en el avión real, pero de repente aquí en el simulador, a ver, vamos a achicar un poco cómo quedan esas luces. Están bien, así que lo vamos a dejar ahí en esa posición. Estas también son luces de panel. Landing lights obviamente están en off. Vamos a encontrar con esta vista mejor, que queda un poco mejor. Cargo fire, estas son test básicamente. O sea, perdón, no, este no, este es el test. Estas son para tirar los cargo fire extinguisher. Y aquí se pueden también hacer un discharge. Los EEC, que básicamente vendría siendo como la FADEC de los motores, que son los computadores que controlan los motores, izquierdo y derecho. Estos son los starter. Y obviamente el autostart lo dejamos en on porque queremos que tenga esa capacidad. Fuel Jet Sound System, estos tienen como un guarded ahí, tienen como un flap, una chapita. Tienen que estar guarded y obviamente que no estén activados. Esto sí se ve, queda cuando están abiertos. La válvula queda en valve. ¿Okay? Esto también el sistema tiene que estar, no tiene que estar armado, sino estaría ahí, en armado o fold.
Las bombas están apagadas, la CrossFit, la igual que la AF, el CrossFit está cortada, la Central Pump no la vamos a ocupar el día de hoy, pero están en off. Navlight siempre en las lámparas cuando estoy en tierra. Seguimos hacia acá, equipo en cooling. Estas son las temperaturas del lower cargo temperature. Ojalá hay un poquito más abajo. De repente, si tuviésemos carga que es perecible, o que el NOTOC, que es básicamente el Notification to the Captain, tuviese alguna carga que requiere una temperatura adicional, nosotros la podemos ajustar acá. ¿Okay? Esto tiene distintas posiciones, miren. Lo que pasa es que están las packs apagadas, pero no. Después con las packs les voy a explicar esto. Esto también son temperaturas, hay cold y warm. Esto va básicamente de dos en dos. ¿Okay? Las packs las vamos a dejar conectadas porque cuando el APU entre en el avión, las packs se conectan de forma automática. ¿Okay? Trim Air, básicamente esto tira aire frío hacia acá, hacia el pack. Las trimmers lo que hacen es ingresar un poco de aire caliente, cosa de mezclar este aire que viene acá desde la bleed del motor, la mezcla con un poco de aire caliente y básicamente ahí es cuando la temperatura se va a la zona, en este caso al flight deck, al main deck cargo temp o al aft main deck cargo temp. ¿Se entiende? Entonces, las trimmers básicamente son una especie de válvula que se abren y se cierran con aire caliente y que van mezclando, obviamente. Si se abre más la válvula, entra más aire caliente y se mezcla con este aire frío que viene desde las bleed y generan la temperatura adecuada para mandarla a las diferentes zonas. ¿Okay? Las presurizaciones, hoy día vamos a estar hablando de presurización. Tenemos dos válvulas acá en el 777, lo mismo también en el 87. Tenemos una que está adelante y una que está atrás. Las dos tienen que estar en forma automática. Y si yo esto lo cambio, ahí queda en forma manual. Me dice manual esto y controlo la abertura y el cerrado de la válvula con estos switches. Si ustedes me siguen acá, acuérdense que ya tengo manual esto. Se la amarran. Miren, esta está en manual, ¿ok? La forward outflow valve. Al momento está completamente abierta. Está en OP. O sea, en open. OP. Como. Si la quiero cerrar, pongo esto en close. Lo voy a dejar aquí a mitad de camino. Ahí se ve como que se está moviendo, ¿ven? Y la controlo. Ahí va. La estoy controlando, básicamente. Y con eso también controlo la presurización. Lo que hace básicamente es dejar salir el aire, esta válvula, tanto delantera como trasera, para controlar la presurización. Si el avión se está presurizando mucho, si tiene mucha presión y hay posibilidad de romper el fuselaje por dentro, así como cuando uno tira aire a un globo por dentro, estas válvulas controlan esa presión por medio de un delta pressure que hay acá y liberan ese aire. ¿Okay? Vamos a volver entonces a manual, a ser automático. Y lo que va a pasar es que miren, se borra obviamente la indicación y se va de nuevo a open. ¿Okay? Es bastante simple el sistema, no tiene mayor ciencia. ¿Ya? Y este obviamente es un selector de el landing altitude cuando perdemos esta capacidad de los computadores. ¿Okay? Wipers derecho, conectamos los flight directors. O inmediatamente a poner el rumbo de la pista, que es el 175. Bors hacia arriba. Conectamos el traffic. Cuando conecto el traffic, yo puedo ver los rings acá de traffic. Voy hacia la izquierda y verifico mi oxígeno hasta que esto se haga un blink ahí. Eso quiere decir que hay presión y hay oxígeno en la máscara. Después me vengo acá nuevamente. Verifico que todo esto esté en normal source, porque si no cambiaríamos alterno acá. En otro episodio voy a ver un poco más de eso. Después, acá en el Primary Flight Display tenemos que tener cinco cosas: Toga, Toga, Flight Director, No VSP, Tick Off. Entonces, Toga 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Y también aprovechamos de verificar que la velocidad esté en cero, que la pista en cero, el avión está nivelado, si está sin bateo y la elevación de la pista está set con respecto al QNH que tenemos.
El curso es, el rumbo es el 223, que es el mismo que tenemos acá en el viejo y confiable brújula. Y lo mismo que tenemos acá también. ¿Okay? Seguimos más hacia la derecha. Estos están, no está ninguna en override, están todas normales, así tienen que estar. Ahí bajamos el flap, landing gear está down, alternate gear station está guardado, auto brake lo vamos a bajar en RTO y bajamos por acá, el trim alterno está la posición correcta, el speed brake está down, aceleradores están cortados, sin reverso, los flaps están arriba, el alternate flap está en off y esto está desarmado. Voy a hablar y voy a hacer una emergencia de flaps en el próximo streaming para que estén atentos por favor al canal. Las frecuencias, la mujer está abierta, la izquierda que es esta abierta, la derecha que es esta que está acá también abierta. Dejamos estos en cabin y dejamos ahí para poder comunicarnos con el la personal de mantenimiento. Weather lo dejamos en weather más turbulence, ahí dice weather más T. Ok, este es para el lado izquierdo y esto es para el lado derecho. Okay, es medio confuso el sistema. Esta radio tiene que estar en data para tener comunicación con la compañía y este panel lo ocupa el piloto que va sentado en este asiento. Okay. Después seguimos hacia acá. Y este selector es por si acaso, si yo me falla, todo este panel me falla, puedo ocupar este panel y empiezo a ocupar acá. Entonces ahí se me activa lo mismo, se me replica lo que tiene el capitán en este selector de audio que está acá. Lo vuelvo a normal y se selecciona la opción. ¿Okay? Después seguimos a este lado del primer oficial, ahí no me voy a meter tampoco. Generalmente hay dos sistemas de transponder, es el izquierdo y el derecho. Generalmente si vuela el capitán se selecciona el izquierdo, si vuela el primer oficial se ocupa el derecho. Y la frecuencia, el transponder está en 2000. ¿Okay? Posterior a eso, hacemos nuestro cálculo de despegue. Para el día de hoy estamos con 203. Yo ya le hice los cálculos, por lo cual vamos a despegar con un direct en takeoff, con climb 2. El flap va a ser en 5, la potencia va a ser 45 y el CG es 27. Lo tenemos acá, 27. 27. Y eso nos da las siguientes velocidades: 136, 138 y 143. Vamos a la siguiente página, aquí en Translimit. Vamos a despegar con Takeoff 2 y está armado Climb 2. ¿Cuándo va a ser ese cambio de Takeoff a Climb? Vamos acá de nuevo a la página de Takeoff. Estamos en la página 1 de 2. Ponemos Next. Esa reducción de Climb 2 va a ser a los 1000 pies. La aceleración, o sea, cuando el avión va a bajar la nariz y va a empezar a tratar de aumentar hasta 250 nudos y empezar a limpiar los flaps, también va a ocurrir a los 1000 pies. Y en caso de falla de motor, vamos a empezar a acelerar a 1045 pies. Todo esto es sobre el terreno. ¿Okay? Entonces, una vez que estamos listos, dejamos estos en takeoff. Acá el primer oficial se va en la página de Lex, si es que él no va a volar. Y se hace el briefing. El briefing para el día de hoy es bastante simple. Vamos a despegar de Santiago hacia Antofagasta. Los notas me están revisados, están buenos. Meteorología, tanto en Santiago como en Antofagasta, está con buenas condiciones. Y nos espera. El avión no tiene ningún mail. Aquí, si hubiese algo que estuviese afectando la aeronavegabilidad del avión, esto estaría mostrado acá. ¿Okay? Pero no es el caso. Okay. En ese caso, continuamos con el briefing. Entonces estamos en el puente 48, perdón, el 48, en el terminal de carga. El pushback, lamentablemente no tengo una herramienta de pushback, solamente lo del PMG, pero supongamos que vamos a quedar apuntando hacia el norte, en la calle Rodaje Kilo. Posterior a eso, vamos a continuar el rodaje para la pista 17 izquierda, vía Kilo Charlie Alfa, al punto de espera de la pista 17 izquierda. ¿Okay? En caso de fallas, y ahora pasamos ya al briefing de emergencia. En caso de falla, antes del 80 nudos, nos vamos a quedar por cualquier motivo, cualquier falla, básicamente. Entre 80 y B1, nos vamos a quedar por básicamente por cuatro situaciones, que es
Engine failure, fire, predicted wind shear, aircraft unsafe or unable to fly. En esa condición, va el capitán, que es el que toma la decisión para rehusar el despegue, va a decir stop. Sus acciones va a ser cortar los aceleradores, desconectar el autothrottle, que se desconecta desde ahí. Va a ocupar maximum reverse o reverso, dependiendo de la condición que hay en el momento. Si básicamente el despegue se hizo a baja velocidad, no es necesario quizás colocar full. Va a verificar la extensión del el speed brake. Va a ocupar full manual braking o verificar el uso del RTO, del auto brake. Y mientras tanto, el primer oficial va a verificar las acciones del capitán. Va a llamar por cualquier misión que él haya hecho. Va a verificar que el speed brake esté arriba, que los reversos estén armados, o llamar si es que uno de los reversos no ingresó porque quizás fue una falla motor, el motor de la rehusada. Va a verificar que haya desaceleración por medio del speed trend con descenso. A los 60 nudos va a ser un call-out. Y después de eso va a llamar a la ATC, que está rehusando el despegue. ¿Okay? Posterior a eso, se selecciona el parking brake. El capitán hace eso. Se hace un anuncio a los pasajeros y a la tripulación de que, por favor, cabin crew, attention crew stations, que básicamente ya una llamada alerta a la tripulación para que ocupe sus posiciones en caso de una posible evacuación. Se efectúan las memory items o normal checklist que tengamos descrita acá. Y si la situación la merita, vamos a efectuar una evacuación, y eso lo vamos a hacer leyendo el reverso del QRH. ¿Okay? Si es que el despegue es normal, se va a decir go. Posterior a B1, el despegue se continúa y se dice go. No hay acciones bajo los 400 pies, excepto cancelar alarmas, ascenso positivo de tren arriba. A los 200 pies, el piloto automático está disponible. A los 400 pies, verificamos la falla y analizamos y hacemos básicamente memoria de si es que lo tuviésemos. Si no, el ascenso va a ser hasta los 1045 pies. Aceleramos, limpiamos, continuamos con las normal checklist y después de eso hacemos la after techo checklist y continuamos con la mejor decisión que tengamos en ese momento. Que básicamente yo creo que va a ser volver a Santiago, ya que estamos bajos el máximo landing weight. Estamos muy liviano el día de hoy. ¿Ok? Eso vendría siendo. En caso de la salida normal, estamos estimando la 23 Bravo. La carta es la 23 Foxtrot del 15 de agosto de 2019. La MCA es de 19.000 pies. Esto dice que salimos por el curso 175 hasta alcanzar 4.000 pies. 175, 4.000 pies. Posterior tiramos por derecha hacia la posición sexo entre 7.500 y 9.000 pies. 7.500 y 9.000 pies sexo. Posterior por la derecha al 339 por 17 millas, Ecolima 370, 340, 17 millas, Ecolima 370, con 110 superior, ahí lo tenemos. Después continuamos con el mismo rumbo, 16 millas Donti, mismo rumbo, 16 millas Donti, y con 13.000 pies, y posterior Unifor Quebec 802. ¿Ok? Terreno, ya lo sabemos, Santiago 19.000 pies la MCA, de todas formas tenemos condiciones Caboc y tenemos el terreno a la vista. ¿Ok? Meteorología, nada significativo. Y como les decía, el día de hoy vamos a tener una despresurización una vez que estemos en crucero. Ya una vez que lleguemos ahí, vamos a cargar la falla y vamos a, obviamente voy a relatar un poco lo que vamos a hacer antes de hacerlo, y después ya nos vamos a tirar con la falla y vamos a ver cómo se efectúa un descenso de emergencia. Ok, nada muy complicado, de hecho siempre suena como muy feo todo esto en el papel, pero siguiendo los procedimientos y siguiendo sus manuales, chiquillos, nunca va a haber ningún tipo de problema. Ok, entonces una vez que tengamos eso, vamos a setar, hacer la pre-flight checklist. Y entonces tenemos oxígeno, está 3,4%, fly instruments, tenemos heading 221 y altimeter is 1,570 feet with QNH 1018. Eso está cruise check también con los demás paneles y pre-flight checklist está complete. Ok, una vez que terminamos con eso, aquí obviamente uno está recibiendo la estiva, que se iba haciendo los últimos cálculos de despegue. Si todo se mantiene igual, setamos nuestro MCP. La B2 es 143 para el día de hoy. 143, armamos el NAV BINAV, heading 175, y la altitud la vamos a dejar inicialmente en la MCA, solamente porque
para tener algo para volar. Después lo más probable es que lo pongamos a nuestro nivel de crucero, que va a ser el día de hoy, de 36.000 pies. Ok, una vez eso que está hecho y el combustible está ingresado, vamos a la página del EX, ingresamos el viento. Y con el viento, básicamente completamos toda la preparación del avión y básicamente del FMC. Lo que nos importa a nosotros es saber si el combustible que tenemos a bordo va a ser adecuado para completar el vuelo. Ya llegó el viento, lo cargamos. Ejecutamos. Llegó el descenso, el viento de descenso. Ahí está a 10.000 pies. Y 10.000 pies la transición. Y en Antofagasta es va a ser 050. Voy aquí a forecast, ahí 050. Y cargamos el viento de descenso. Ok, está todo cargado entonces. Para los que son buenos para las matemáticas, pueden restar 15.13 por 16.44. Eso va a dar 1 hora 31, si no me equivoco. Pero yo, la verdad es que soy bien negado. Así que lo que hago, y como buena técnica, se puede hacer lo siguiente. Ustedes se van a VNAV, RTA, y les coloquen una velocidad, un número entero, por ejemplo, digamos 16, a la 16 UTC, que voy a hacer el despegue, lo pongo acá. Entonces voy acá y me da que voy a llegar a las 17.31 si despego a las 16 horas. Entonces eso es 1 hora 31 de vuelo, y lo comparo con mi plan de vuelo. En mi plan de vuelo dice que yo voy a volar 1 hora 37, aquí me está diciendo que estoy volando 1 hora 31. ¿Está bien? ¿Está correcto? Según esto, yo debería llegar a Antofagasta con 10.8 toneladas. Pero mi reserva, que es el combustible para irme a alternativa más los 30 minutos, era 7.5. ¿Este número es más alto que 7.5? Sí lo es. O sea, estoy llegando con combustible de sobra. ¿Cómo cuánto? Como 3 toneladas, 3,3 toneladas. ¿Está bien mi combustible? ¿Está bien mi tiempo? Están bien, porque están corroborados con mi plan de vuelo. Ahora recién me puedo ir tranquilo y digo, ah, tengo el combustible suficiente para realizar mi vuelo. Y los tiempos también son acordes con la ruta y con lo que estoy planificado hacer. ¿Ok? Una vez con eso listo, vamos a cerrar el avión y nos vamos a preparar para iniciar nuestro vuelo hacia Antofagasta. Armamos las puertas, cerramos las puertas de bodega y por mientras vamos a encender el APU. Ok, estamos cerrando la APU, o sea, perdón, haciendo la APU y cerrando las puertas. Estamos próximos a iniciar nuestro vuelo hacia Antofagasta. Para verificar las puertas, podemos apretar acá el sinóptico de Doors y ver que todo es todo armado. Estas todas están armadas y las puertas están cerradas. Ok, ahora voy a Ground Connection, voy a desconectar el aire. Este es el aire, está desconectado. No es recomendable tener APU Bleed y el aire al mismo tiempo, porque se contamina mucho y crea mucha presión sobre el ducto. Entonces, o es el APU bleed para dar aire acondicionado hacia el avión, o es el carro externo. Cuando el APU, para ver cómo va el encendido del APU, la única forma de verlo es en status. Ahí podemos ver cómo las RPM van aumentando y el EGT también se empieza a estabilizar. Cuando esto llega prácticamente a 99.8 y empieza a estabilizarse, ahí quiere decir que el APU está adentro y vamos a tener el mensaje de APU running. Ahí lo tenemos y se estabiliza en 100. Ok, acá queda este, todavía está conectado, entonces es buena práctica desconectarlo primero para que la persona que lo desconecta abajo no vaya a ¿qué pasó? Algo pasó con BatSim, parece. Siempre es bueno desconectar los carros primero, porque la persona que lo desconecta abajo le puede dar el pencazo de corriente, porque todavía estaba funcionando ese carro. O sea, lo desconectamos y ahora le podemos decir a mantenimiento que desconecte el carro externo. Lo desconecta. También obviamente los wheel chocks no lo necesitamos más. Y pedimos solicitud a mantenimiento de que poder presurizar el avión. Una vez que tengamos esa liberación, o sea, que nos permita presurizar el avión, presurizamos. Entonces, bajar estas dos eléctricas. Y voy con esta.
apago el default, auto, auto, y después está en automático también. Espero que esta luz se vaya, y ahora conecto las bombas, hago un recall acá, tengo engine shutdown y TCAS, que son las dos que tengo que tener, y el transponder se va a esta posición, a transponder, ok, para darle información al controlador para su radar de superficie, y hacemos la before start checklist. Entonces decimos MCP 143, LNAV VNAV heading 175 y altitude 190. Takeoff speeds tenemos 136, 138 and 143. CDU preflight está complete. El trim lo hace el capitán y toma la información de acá, 3.5, y eso se setea acá. 3.5, y para corroborar esta información uno puede ir acá a la página de Flight Controls y está ahí el estabilizador en 3.5, ¿ok? Entonces abrimos la lista de nuevo para seguir haciéndola. Trim está 3.5, está set. Take and take operation está complete. Y ahora pedimos la autorización para puesta en marcha remolcado. Lamentablemente no hay control el día de hoy, así que, aunque déjenme corroborar si es que hay alguien. Sí, si hay alguien. Está Santiago de aproximación en 29.7. Así que vamos a pedir la autorización y pedir después el remolque. Ahora colocamos estos ahí en el mic, ¿ya? Para poder comunicarse con el controlador. Si me esperan un segundo, porque justo no saqué lápiz. Okay, vamos. Santiago, buenas tardes, la cargo 1771 pesado. Santiago, la encargo 117. Había un problema con la voz, aparentemente. Batgov, an issue has been identified with the voice service and is currently being investigated. We expect a resolution shortly. You may notice delays in switching frequencies. Ok, vamos a ver qué pasa. 32.1 también, si no, voy a tener que hacerlo por texto. Vamos con 32.1. Santiago Airport Information Delta 1520 Zulu Wind 15. Bueno, el ATI está funcionando. Vamos de nuevo con 29.7. Santiago, buenas tardes, la cargo 1771. Sí, no sé, algo está pasando con... Algo está pasando con el servidor de voz, así que vamos a tener que contactarlo por texto. Santiago, la cargo 1771. Qué lata volar por texto, me carga, ¿no? En fin. Hace todo mucho más lento y la verdad es que como que es poco beneficioso para el para lo que estamos explicando. Quizás de repente si me desconecto y me conecto en otro servidor de
De Bad Sima, a ver. Voy a tener que mandar el plan de vuelo. Disculpen, chiquillos, esto. Problemas ajeno, obviamente. Bad Sima aparentemente tuvo un problema con sus servidores de voz, así que estamos tratando de solucionar el problema. Voy a tener que mandar el plan de vuelo de nuevo. Una lata esto. T3 Bravo, vamos a mandar esto. Y ahí debería estar de nuevo. Ah, oh, imbécil, no me cambié. A ver, vamos a ver de nuevo si funciona. Santiago, ah, ¿te funciona? ¿Te funciona? Vamos a ver si Santiago funciona. Santiago, buenas tardes, la encargo 1771. Como que le escucho el corte, pero aparentemente no. 771, Santiago. Santiago, muy buenas tardes, la encargo 1771, información copiada al CONIH 1018, posición 43, solicita autorización IFR Antofagasta a nivel de vuelo 360. Vamos a ver si funciona esto. Encendido de discreción, remolque encendido. Entiendo, encendido de discreción, sale recortado, ¿me repite? Encendido de discreción. Le salió entrecortado nuevamente. Me repite para el encargo 1771. Está como mal los servidores día de hoy. Encargo 1771, remolque encendido de discreción. Tenga escucha para autorización y FAR. Remolque encendido de discreción, ya me lo he visto y estamos atentos para autorización y FAR. El encargo 1771, muchas gracias. Ok, no autorizaron por meta el remolque encendido, así que beacon on y eso completa nuestra lista. Sepa. Esto está set y vamos a efectuar el pushback. Se notifica en condiciones de interceptar la aproximación en Chile 8026. Esto está ahí. That's ground cockpit. Alright, Captain. We're all set to go up here. We've been cleared to push and start at your discretion. Roger that, ready for push. Power and air are clear, doors closed. We are ready for push back. Please start the brake, please. La cargo no. Okay, parking brake is off, clear to push. Adelante para la cargo 1771. Brakes off, here we go. No lo copio a Santiago. Quizá de repente si Santiago cambia su servidor de voz, eso podría ser también, ¿no? Ok, estamos realizando el remolque y vamos a encender el motor derecho. Start right engine. Y una vez que estamos en ese sentido, ponemos el full control switch a run. Pressure is normal. Okay, sir. No bar is on. Fin is out. Watch the pin out on the right. Alright, guys. Thanks. You're clear to disconnect. We will be watching for the pin and the release from guidance on the right side of the airplane. And we'll see you guys next time through.
Roger that. Have a good flight. Ok, estamos entonces encendiendo los motores para después de rodar la pista hacia la izquierda de Santiago. Hace 29 grados ya en Santiago, está pero caluroso, caluroso. Ok, entonces este motor ya está encendido. Se cortó el starter y voy a esperar que esto se normalice para poner el APU en off. Anti-ice no va a ser requerido. El flap para el despegue es el 5. Y seleccionamos sinóptico de flight controls. Y una vez que el flap esté en 5, hacemos nuestra prueba de controles. Y la prueba de controles es una prueba de controles simple, moviendo los controles para ambos lados. Entonces, una vez que esté en verde, el flap, ahí está. Hacemos full up, neutral, full left, full down, neutral, hagamos full left. Debería el alerón izquierdo subir y el alerón derecho bajar. Y eso es lo que pasa. Neutral. Ahora cuando tiro hacia allá, el alerón derecho va a subir y el izquierdo va a bajar. Eso es lo que pasa. Rudder. Izquierda. Y full right. Neutro. Y nuevamente hacemos un recall. Esta tica soft que es lo que tenemos que tener. Y pedimos la before start check. Anti-ice está en oro. Recall está check. Flight controls está check. Running equipment está libre por la derecha y está libre por la izquierda. Before taxi check is complete, ya estamos en condiciones ya para iniciar nuestro rodaje hacia la pista hacia la izquierda. Santiago, la encargo 1771, listo rodar para la pista hacia la izquierda. Lancar 1771, rueda punto de espera de pista hacia la izquierda, vía Kilo Charlie Alpha, notifique lista de copiar autorización y ya. Kilo Charlie Alpha, pista 17 izquierda, y estamos listos para el encargo 1771. 771, autorizado asunto como límite vía Uniform Quebec 802, nivel de vuelo 360, salida 23 Bravo, patrulla al despegue, mantenga esta frecuencia, active transpondedor 2275, prosiga. Recibido el encargo 1771, estamos autorizados a la posición surco vía Uniform Quebec 802, nivel de vuelo autorizado es el 360, salida 17 izquierda vía 23 Bravo, en el área de esta frecuencia respondemos 2275, el encargo 1775. Cargo 1771, autorización IFR correcta, mantenga fuera de pista, notifique lista salir. Mantenemos fuera de pista, ya veremos lista salir 17 izquierda, la cargo 1771. Ok, entonces. Santiago, la Chile 8026, no sé tramo si acercamiento en condiciones de iniciar la aproximación. No sé si me siguieron, pero básicamente. La Chile 8026 ha recibido una estabilización en localización aproximación LC Yankee, visto 7 de derecha. Uniform Quebec 802, una nivel de vuelo autorizado es el 360, salida 17 izquierda, vía procedimiento de salida 23 Bravo, la frecuencia es la más mínima, 137 y el respondedor es 2275. Ok, ahora estamos nuevamente en condiciones de iniciar el rodaje. Entonces, taxi light off, parking brake off y rodamos vía Kilo Charlie Alpha a la pista 17 izquierda. Para los amigos que se vienen ingresando al streaming, vamos iniciando el rodaje ya hacia la pista 17 izquierda. Tenemos nuestro despegue dentro de los próximos 10 minutos y el día de hoy estamos hablando de despresurización. Vamos a efectuar una despresurización en crucero para posterior a ver los procedimientos que se efectúan en caso de ese tipo de falla y posterior a eso lo más probable es regresar hacia Santiago. Me faltó nivel de vuelo autorizado 360. ¿Okay? Eso termina también de completar nuestro autorización IFR. Lo mismo que lo decía en streaming anteriores, los taxeos inicialmente cuando uno está cerca de esta plataforma donde hay muchos más aviones, vehículos, qué sé yo, idealmente no hacerlos tan rápido. Ahora obviamente en el celular no hay nadie, así que vamos a aumentar un poco la velocidad, pero es recomendable
no andas tan rápido, sobre todo cuando estás cerca del área de maniobra, de movimiento. Acá en el simulador, estos aviones por general hay que como acelerarlo un poco para que rompa la inercia. En la vida real, muy poco lo que hay que acelerarlo. De hecho, muy rara oportunidad de tener que acelerar el avión para que se empiece a mover, a no ser que vaya muy, muy pesado el avión. Pero en condiciones normales, generalmente el hecho de solamente desconectar desenganchar el parking brake hace que el avión se empiece a mover de forma autónoma con los motores a ralentí o en idle, como lo quieran llamar. H8026, viento 160 grados, 07 nudos, con H101, 80 pascales, pista 17 derecha, autorizado para aterrizar. Autorizado para aterrizar, pista 17 derecha en H8026. Ahí vamos al H8026 que está aterrizando la pista 17 derecha. Y nosotros continuamos a la próxima diagonal vía Charlie y después posteriormente a la izquierda vía Alfa, al punto de la pista 17 izquierda. Está libre por la izquierda y está libre también por la derecha, al menos lo que podemos ver. En tierra, sí, efectivamente, la ATC es el que tiene la responsabilidad de separarnos con el tráfico en las calles de rodaje. Eso no exime al piloto de su responsabilidad de estar siempre vigilante de cualquier cosa que pudiera llegar a pasar. Otro vehículo, avión, no solamente aviones, sino que vehículos también, animales, o incluso FOD, o algún elemento extraño que pueda ser ingestado por los motores y que obviamente genere algún daño. Algunas oportunidades a mí en la vida real me ha tocado parar porque de repente por viento, qué sé yo, han habido maletas en las calles de rodaje y obviamente uno quiere pasar arriba de una maleta y que sea ingestada por un motor. Entonces obviamente se detiene, le notifica la ATC y la ATC generalmente envía un móvil que saca el objeto desde la calle de rodaje o incluso desde la pista. Todas esas cosas, obviamente uno como piloto tiene una responsabilidad también con el colega que viene más atrás. De notificar ese tipo de cosas, sobre todo cuando generan impacto, por ejemplo, de las aeronaves con pájaros en el despegue. Uno sabe que realmente la pista está muy congestionada, que el control tiene mucho tráfico, pero uno siente esta como angustia, digamos, como piloto, y es recomendable notificar que hubo un impacto con una ave, con un pájaro, para que sea retirado de la pista y está, por ejemplo, este pájaro, este animal no se ha ingestado por los motores de otro avión. O sea, aún se le viene la memoria los recuerdos del Air France, del fatigo, ese viaje en el Concorde que ingestaron, fue un pedazo de creo que fue un pedazo de neumático el que le pegó al motor, no me acuerdo, pero claro, básicamente esos son los peligros cuando hay cosas que ajena obviamente en las calles de rodaje o en este caso en la pista que pueden impactar el avión y puede generar un problema mayor. Bueno, ya estamos por Alfa. Hay un Gulfstream ahí, ¿eh? Sexy. Vamos por Alfa entonces, hacia la pista de izquierda. Y ahora hacemos el último chequeo, que básicamente conectar el weather. Y hacemos un take-off review, que básicamente un barrido rápido del FMA, que es el Flight Mode Annunciator, que es lo que tenemos aquí arriba, que las cosas que tenemos enganchadas y armadas para nuestro despegue, y también verificar las últimas condiciones de flap y que esté todo listo para nuestro despegue. Entonces, como les venía contando anteriormente en streamings, es recomendable hacerlo, y lo hacemos de izquierda bajando hacia el FMC y después subiendo acá y terminando en el G. Entonces decimos toga, el nav VNAV armado, nivel de vuelo 360 estamos autorizados, pista 17 izquierda estamos sin intersección, como pueden ver ahí, sin intersección. El flap está en 5, yo no leo acá, esto es lo que me dice, yo acá puedo poner flap 10 y esto me va a seguir diciendo 5, no me dice absolutamente nada. Lo que yo tengo que corroborar es que este 5 obviamente esté seleccionado en el flap acá y que esté con el verde. Confirme que puede seguir dirigiendo. Charlie 4, señor. Y eso es. Después flap 5 y el heading es el 175, que es el eje de pista, está complete. Pedimos la default de coche. Rode vía uniform. Default de coche list complete, checklist complete. Papa, Romeo, ingrese de puente de discreción, buen día.
Uniform Papa y Romeo al Charlie 4 en Chile 8026. Entonces ya estamos llegando en este punto. Espera la pista 17 izquierda y un poquito lento. En condición normal uno tampoco va así a lo más rápido posible, generalmente uno va lento porque, como les digo, atrás están muchas cosas pasando, hay gente que está poniéndose el cinturón, las tripulantes están corriendo básicamente por dentro del avión asegurando la cabina y obviamente tiene que tener que hacer eso. Una vez que está todo listo, podemos verificar que estamos listos para despegar. Santiago, la cargo 1771, estamos listos a salir pista a nuestra izquierda. Encargo 1771 recibido, viento 160 grados, 07 nudos, pista 17 izquierda autorizada a despegar. Autorizada a despegar 17 izquierda, la encargo 1771. Ok, entonces estamos autorizados a despegar de la pista 17 izquierda. Voy a esperar a estar aquí en línea recta para hacer las últimas verificaciones y estamos listos a salir. Santiago en Chile 8026, para mantener por 2 minutos en la posición, por favor. Recibido, discreción. Ok, estamos empezando en pista, entonces avisamos atrás. Luces y estroboscópicas. Ticas, está en transponder y digamos que esto esté en azul. Estamos pista en la izquierda, está identificada y estamos autorizados a despegar. No hay tráfico reportado. Approaching 1-7 on runway 1-7. Ok, seteamos el tiempo y estamos listos al despegue. Take off, check thrust. Aceleramos básicamente como a 50 de neón. La pequeña estabilizada y toca botón. Y una vez que la potencia está set, decimos thrust set. Heading knots hold. Y el otro lo dice check. V1. Sacamos la mano de la potencia y rotamos suavemente. Tren arriba, el nave está en gauge y seguimos la barra del director. A los 200 pies el piloto ya automático ya está disponible y lo podemos conectar. Tenemos autopilot, thrust rest, nav speed. Ahí obviamente se hizo la reducción, pasamos de takeoff 2 a climb 2 y el avión obviamente ya pasado los 20 pies empieza a acelerar. Estamos en el rango para tener el próximo punto a la vista. Pasamos flap 5, entonces speed check, flaps 1. Y cuando pasamos este punto 1, quiere decir que podemos pasar de flap 1 a flap 1. Cargo 1771, contacto radar 4000 pies, asentada para nivel de vuelo 360. Contacto radar, asentada para nivel de vuelo 360, el cargo 1771. Entonces 360 está set, el flap está yéndose hacia up. El engine anti-ice está en automático y vamos a hacer la aftertake check. Esa aftertake check se está completa. Perfecto. Ahora lo único que vamos a hacer es hacer un heading to follow para hacer la posición sexo. Aumentar un poquito el rango para ver los próximos puntos que tenemos hacia adelante. Y ya estamos con las listas pasadas y en ascenso para el vuelo 360. Estamos por la derecha de la ruta 68. Ahí hacia el Prado y hacia la izquierda tenemos ahí hacia donde está esa línea ahí donde está esta barrera. Y
Y ahora que tenemos una restricción a nivel de vuelo a 9.000 pesos inferior, vamos a preguntarle a la TCS que nos da libre ascenso. Santiago, la cargo 1771, ¿es posible libre ascenso para el nivel de 360? Cargo 1771, libre ascenso para nivel de vuelo 360. Libre para 360, la cargo 1771. Para hacer eso, se puede hacer lo siguiente: Chile 8026, o ejecutar aquí un push hacia el 360. Vamos a hacerlo así: empujo y se borra esa restricción. Después te cobra la restricción de pasar Eco Lima 370 en el de vuelo 1-0, pero me dijo libre ascenso, así que puedo hacer también eso. Después me dice Don't 130, también puedo hacer un clic acá. Y ahí, básicamente, borré todas las restricciones. ¿Okay? Hoy día no hay problema de performance, obviamente, así que todas esas mínimas la íbamos a pasar por arriba. ¿Okay? Se recomienda 250 hasta 10.000 pies sobre la elevación del aeropuerto, que son 1.500, 1.600 pies. Entonces, a los 11.600 vamos a empezar a acelerar hacia la altitud de ejecución, hacia la velocidad de ascenso. Pasamos 10.000 pies, chequeamos el estándar, estándar set, anchor check, passing for level 112 now. Eso es un check, obviamente, lo de punto entonces. Y como les decía, sobre los 10.000 pies, ahí alcanzamos, empezamos a acelerar a nuestra velocidad de ascenso, que va a ser para el día de hoy de 312. 312 o Mach decimal 826. Que vamos en ascenso, ya no se está moviendo tampoco, vamos a hablar un poco también un poco del terreno que tenemos alrededor y siempre teniendo en consideración básicamente todo el escenario. No como piloto, no es que vaya en crucero viendo película o escuchando música o leyendo revistas, uno tiene que ir siempre un paso más adelante del avión, y eso, por eso quiero decir que uno solamente va pendiente del combustible, hablar con los DC, etcétera, etcétera, que son las cosas que que también pueden ser las peores situaciones posibles. Por eso, obviamente, cada su tiempo vamos haciendo actualizaciones de nuestro briefing respecto a la parte con la que estamos sobrevolando, y también considerando todos los factores posibles que puedan poder identificar en el vuelo. Una de esas, y como el día de hoy el tópico es de posibilización, estamos volando en Chile, y sabemos que Chile es un lugar que tiene terreno bastante alto. Entonces, teniendo esa en consideración, y en caso de que tengamos una despresurización, que es el caso que vamos a efectuar el día de hoy, nuestra mejor opción siempre va a ser con un viraje, en este caso como norte y por la costa, básicamente va a ser hacia el mar, en descenso para 10.000 pies, donde las mínimas tenemos que corroborarlas con tanto la aerovía, las MEA, con el altitud o los MOCA, que tengamos en el sector. Para no hacer tan tedioso esto y tan pesado, básicamente sabemos que sobre el mar no le vamos a pegar absolutamente nada, pero no está en el mar, y el descenso va a ser para 10.000 pies. ¿Okay? Entonces, obviamente, eso como piloto, yo siempre voy haciendo ese tipo de análisis. ¿Okay? No es que vaya sentado ahí, como que el avión me lleva y voy a Antofagasta, no, o sea, siempre ir pensando qué podría llegar a pasar. ¿Y cuáles son mis opciones? Hoy día estamos en el 2037 y la verdad es que o es Santiago o es Antofagasta. Por lo cual, o llegamos a un punto determinado y tengo que tomar la decisión de seguir Antofagasta o seguir haciendo Santiago. Para eso, el día de hoy voy a apoyar en la página de Fix Info y voy a colocar Santiago acá. Y
voy a también a setear la antofagasta y voy a hacer unos círculos que me permitan por lo menos orientarme más o menos cuando yo tengo que tomar mi determinación de continuar hacia Antofagasta o de volverme a Santiago. Entonces va a ser unos 260 millas, a ver si es que me calza, pero eso no me creo. Cargo 1771, abandona espacio aéreo por el norte, servicio radar finalizado y hora de posición, extensiones en Unicom 2,8, buen vuelo. Ok, se me espacio aéreo y 1,8 de la tarde, posiciones en Unicom 2,8. Chau, chau. Entonces, veremos posiciones en Unicom 2,8. Vamos a esperar a llegar a 360 y vamos a empezar a empezar un poco de cómo va a salir el de la voy a adelantar algo también para volar tal. Entonces igual al final lo voy a llegar a sentar. Básicamente el descenso de emergencia se puede gatillar por dos motivos. Uno que obviamente es un poco más evidente y nos da un tiempo a nosotros más de digerir como piloto lo que puede llegar a pasar, que es cuando falla el sistema. Fue el sistema, como les decía, en tierra. Nosotros contamos acá con dos outflow que son totalmente independientes. Cuando estas fallan, el sistema automático de control de la outflow podemos controlarla de forma manual. Ahora, si esto llegase, todo este sistema que es muy redundante llegase a fallar, ahí sí efectivamente tenemos problemas de sistema y tendríamos que hacer un descenso de emergencia, si que por ejemplo la outflow quedara las dos congeladas en abierto, algo que fuese muy raro, casi prácticamente casi imposible de que sucediese, tendríamos que hacer un descenso de emergencia. Obviamente eso, a que llegue a pasar, va a tomarse mucho tiempo, se nos da mucho tiempo a nosotros como pilotos de poder detectar eso, y finalmente la cabina, el ascenso de la cabina va a ser muy sutil. Por ejemplo, ahora el avión está a 30.000 pies, como pueden ver acá, pero la cabina, el tubo, está a 3.300 pies, subiendo a una razón de 900 pies por minuto. ¿Ok? Como pueden ver, la forward outflow está medianamente cerrada, y esta está casi la mitad abierta, o sea, la mitad cerrada. Y ahí está controlando el ascenso, básicamente. ¿Ya? Entonces, si es que eso llegase a pasar, la explosión no va a ser explosiva, no va a ser así como que el avión pase inmediatamente a 15.000 pies y la cabina siga aumentando hasta llegar a los 32.300 que mantenemos ahora. No va a ser así, no va a dar mucho más tiempo para poder digerir y para poder, como piloto, adelantarnos a lo que va a pasar. Ahora voy a velar, así que estoy viendo que esto... Ok, entonces ese es primero un caso que sale el sistema. El segundo caso es que sea una despreciación exclusiva, ya sea porque se abrió una puerta, porque se pinchó quizás de repente el fuselaje y está filtrando por una parte de forma exclusiva, se rompió una ventana, o incluso de repente por actos terroristas, como por ejemplo quizás una bomba que haya explotado o algún artefacto explosivo que haya generado un daño mayor en el fuselaje. 1000 chocó. Entonces esos son los dos casos. El más difícil obviamente es cuando la depreciación es explosiva, porque nos pilla básicamente en una situación muy incómoda, ¿ya? La primera acción que tenemos que hacer, bueno, ya estamos llegando al ascenso, vamos a volar a 380, así que veamos 380, acá, 80, y vamos a seguir con este ascenso aquí a
estoy prácticamente 2000 pies antes, entonces no quiero aumentar la rotación de ascensor, eso estoy poniendo practical speed ahí. Y no estoy limitando la velocidad, porque como pueden ver, la máxima potencia es 101.1 y el avión con este régimen de ascenso incluso va reducido la potencia. Todavía tiene un margen amplio todavía para poder manejar el ascenso. Esto ya va a ser 283, se va a hacer el pero aún así no llega al máximo. Cuando llega a 370, reduzco la velocidad a velocidad vertical a 1000 pies para hacer que se suba bien pecho. Ok, perfecto, entonces llegamos al ídolo 400, verificamos los altímetros, 400 están chequeando todos los altímetros, ya seleccionamos Endpoint, entonces nuestro Mission Display, y el TICAS, aquí hay que colocarlo en Below, que no, lamentablemente, ya hacemos un cruise briefing, básicamente con fire motor, lo que vamos a hacer es venir a esta página, hacemos un briefing con respecto a eso, no lo voy a hacer hoy día, porque poca básicamente la despresurización. Y en caso de despresurización, y ahora vamos a describir el procedimiento. Lo primero que vamos a hacer es que tenemos cabin altitude acá, que quiere decir que básicamente la cabina salió de los 14.750 pies. Voy a tener el aviso de cabin altitude, quiere decir que la cabina obviamente se descontroló y está aumentando a un rango donde yo prácticamente no puedo vivir. Entonces, lo que tenemos que hacer es, en este caso, esa falla, como
acción como piloto es rápidamente colocarme la máscara, establecer comunicaciones, ya que el micrófono va a estar activado dentro de la máscara. Tenemos que cambiar obviamente el mic, y para eso ocupamos esto acá en Fly, tenemos el micrófono acá y lo comunicamos haciendo esto. Hablamos y cortamos. Después hablamos y cortamos. Así. ¿Ya? Una vez que la comunicación se haya hecho, básicamente las tareas se dividen, tanto para el piloto que va volando como el que no va volando. El que va volando va a iniciar el descenso, diciendo emergency descent, es decir, que la cabina y la razón de descenso están en el mismo lado. Para eso va a iniciar una altitud menor. Digo altitud menor porque ya les voy a decir lo que como buen atendido lo que se hace. Uno básicamente gira esto donde llegue. Heading, en este caso es a la izquierda hacia el mar. Flight level change, eso va a abrir inmediatamente esta ventana. Seleccionamos, mantenemos la velocidad, bajamos hacia acá, ponemos speed brake y los aceleradores los cortamos. Después de eso venimos a hacer como un retoque de las selecciones. Y ahora podemos ya, una vez que ya tengamos un respiro más en los pulmones, ver la MCA del sector, si es 10.000 pies, podemos bajar inmediatamente para 10.000 pies. El heading, reajustarlo, quizás para volver hacia atrás. Una vez que ya fijamos la TC y la TC no haya confirmado, no hay tráfico alrededor. Y la velocidad la podría aumentar a BMO, MMO, si es que la falla no fue estructural. ¿Okay? Si la falla es estructural, idealmente hay que mantener la misma velocidad a la cual pasó el suceso, porque yo no quiero añadirle mayor estrés al fuselaje del avión y a la superficie de vuelo. ¿Okay? Después que hago eso, por parte del piloto, que está volando, el piloto que no va volando va a, primero que nada, a tirar las máscaras para los pasajeros, va a poner seatbelt on, va a encender las luces para alertar al tráfico que está a su alrededor, va a setear 7700, va a reportar la emergencia en las frecuencias, ya sea el control, en este caso, usando la barra izquierda, y la de emergencia 215, y posterior a eso, va a abrir la lista de chequeo y va a abrir la lista de emergency design, básicamente. ¿Okay? Hay unos memory items que básicamente ya lo hicimos, así que no es necesario leerlos, pero para efectos del día de hoy los vamos a leer, cosa de tener una conciencia situacional de lo que está pasando y por efectos didácticos también, ¿ya? Para que vayamos paso a paso. ¿Okay? Habiendo hecho eso, una vez que ya estemos iniciando nuestro descenso, ya podríamos empezar a pedir la TC, quizás volar hacia algún punto que no sea significativo. En este minuto estamos próximos a la cuadra de Tongoy, pero lo mejor sería quizás volver hacia Ventana, que hay terreno más bajo sobre el mar, y posterior Ventana volar hacia Tabón, y posterior Tabón regresar hacia Santiago por aerovías que son de altitudes menores. Por ejemplo, la que une Ventana con Tabón es la la Victor 206 y la Tango 101, y ambas tienen MCA de 9.000 pies, o sea, no habría ningún problema para volar a 10.000 pies. ¿Ya? Obviamente, el primer oficial o el pilot not fly va a pedir el punto con H para ajustar el altímetro, obviamente, al lugar que estamos sobrevolando. Va a verificar también la MEA que tengamos alrededor. También, como buena práctica, es seleccionar terreno para ver el terreno que tengo al lado. Y posterior a eso también va a hacer callouts 2.000 pies antes de nivelar y 1.000 pies antes de nivelar, o sea, a los 12.000 y a los 100.000 pies respectivamente. Posterior a eso, a los 10.000 pies, una vez que lleguemos a altitud, vamos a llamar a la tripulación y vamos a decir que hayamos llevado en altitud segura. Nos quitamos la máscara uno por uno para verificar si es que no hay quedado, no sé, algún residuo en la cabina, qué sé yo, que pueda afectar a los pilotos. Entonces, uno primero para que no quede uno los dos al mismo tiempo y alguno quede volando como a ciegas, por decirlo de alguna forma. Y después de eso se hace un assessment, digamos, del avión en general. Ya, con respecto a la programación del avión, vamos a hablar a long range una vez que pasemos los 10.000 pies. O si no tuviésemos ese dato, podríamos aumentar y mantener una velocidad de cruce de 300 metros. ¿Ok? Eso es lo que dice el EFCOM de Boeing con respecto a la despresurización. ¿Ok? Sin mucho más que comentar, porque la verdad es que es bien simple, no tiene ninguna ciencia. Vamos a ¿cómo se llama? A programar la falla y vamos a iniciar este descenso de emergencia. ¿Ok? Perdón. Entonces, vamos a
si está en la falla. Aircraft failures. Air conditioning program. Ya vamos a poner la petición pecho. Vamos a armarla primero y la vamos a poner, no sé, 35 segundos más para que tengamos como una especie de efecto como de sorpresa. Así como por decir alguna cosa. ¿Ya? Supuestamente aquí uno ya está en crucero, sin hacer absolutamente nada, está conversando obviamente con el colega, obviamente está revisando el combustible, qué sé yo, está mirando hacia afuera, aprovechando que el día está bonito, qué sé yo, etcétera, etcétera. Y obviamente estas son situaciones que pasa, el mismo piloto tiene que estar entrenado para ello. Así que vamos a ver cómo es la falla de propulsión rápida. ¿Okay? Ahí tenemos la cabina, miren cómo va subiendo, sale el mensaje, cabin altitude, voy a poner un tiempo, ok, entonces la primera acción es colocarnos las máquinas de oxígeno. Una vez que nos colocamos las máquinas de oxígeno, establecemos comunicaciones. ¿Aló, me escuchas? Sí, te escucho, ok, perfecto, entonces verifico el cabin altitude and rate. El cabin altitude está a 39.000 pies y el rate está aumentando como loco, o sea, está descontrolado, entonces anuncio emergency descent. Emergency descent, selecciono una altitud menor, selecciono un heading, en este caso hacia la izquierda, 90 grados me abro, fly level change, la velocidad la mantengo, tiro el speed brake y aceleradores corto. Y después de eso hago un refine de la selección. En este caso voy a mantener ese rumbo al 270 y la velocidad la voy a mantener porque fue una aparentemente una explosión explosiva. El que no va volando lo que está haciendo es lo siguiente. Esto obviamente tira el oxígeno y ya está set. Seatbelt on. Luces on para alertar al tráfico. Todas las luces, no importa. Seteamos esto a 7700 pies. O sea, perdón, a 7700 emergencia. Y notificamos la emergencia. Vamos a tener este Mayday. Mayday, Mayday, Mayday. La descargo 7701. Declarar emergencia de exclusión social. De 0 a una corrida y de 802 en descenso para 10.000 pies y también podemos alertar en la frecuencia de emergencia. Aeronaves en frecuencia de emergencia 25, entonces las cargas 1701 a la cuadra de 18 millas de posición Tirki, ahora estuvieran de izquierda con 270 en punto de sensación y la sensación de 10. Ok, he iniciado nuestro descenso de emergencia, entonces estamos en descenso de 10 pies y ahora podemos efectuar nuestra lista de cabin altitude. Vamos a abrir esto un poco para que la puedan ver. Condition de cabin altitude is excessive, don't do some snacks, lo hicimos. Total fluid communication, lo hicimos. Check cabin altitude and rate, lo hicimos. La cabina está descontrolable, sí. Supernumerary oxygen switch push to on and hold for 1 second. El avión ya lo detectó, que eso lo hicimos. Y de hecho aquí está en amarillo que lo hicimos en upper. Y después dice, without delay, descend to the lowest safe altitude of 10,000 feet, whichever is higher. Estamos diciendo para 10,000 pies. Vamos a la página 2. To descend, move the thrust levers to idle, ya lo hicimos. Extend the speed brake, también lo hicimos. Is structural integrity, is it down, limit the airspeed and avoid high maneuver load. Mantenemos 254, que es la velocidad, ¿no es cierto? Después dice, descend at VMO, MMO. No lo vamos a hacer, porque estamos con falla estructural. Y eso sería todo, sería cabin altitude check is complete. Entonces ahora lo que hacemos es, ya que está el avión controlado y estamos con el descenso, podemos empezar a volar. ¿Cómo vamos a volar? Ya que estamos volando con heading, vamos a alternate, hacemos, voy a poner Santiago y voy a poner un divert now. Vamos a ejecutar. Me queda Santiago nomás, me borró todo el plan de vuelo. Ahora voy a mirar al rumbo 180 porque quiero ir hacia el sur, me quiero alejar, ya tengo terreno a la vista, así que no hay ningún problema. También puedo llevar con un terreno, como les decía anteriormente. Al minuto han pasado 3 minutos y hago 30.000 pies. Entonces voy a pedir volar a ventana. Ventana. Y el curso a interceptar es el 359, o sea, ejecuto. Voy a ponerlo acá de nuevo y voy a hacer el 7, ahí, 10, y
Esta es la aerovía. Cambio de pasado, si puedo. Estar ahí el viraje a 150. De hecho, voy a volar directo a ventana. Ventana, posterior ventana, voy a volar hacia por la aerovía. El nave está engage. Hacia Tabo. Y posterior Tabo, voy a pedir que quede a la posición izquierda y a mar. Paso mar, norte de Santiago, donde queda Tabo, mar. Y yo sé que Tabo es como el paso sobre el paso. Ok, entonces ya tenemos algo que volar por lo menos. Y ya tenemos algo en el FMC. Ya. Pues mientras continuamos el descenso, aquí seguimos con las máscaras puestas. Lo más probable es que el pilot flyer va a seguir comunicándose con el ATC. Este tiempo al estoso, porque básicamente la cabina todavía sigue arriba. Y continuamos el descenso. Ahora lo que viene es pedir el PNH, obviamente. En este minuto estamos sobre básicamente por el sector costero, así que la transición está mucho más abajo de nuestro nivel de vuelo, así que vamos a volar a nivel de vuelo 0-0 y no tenemos ningún obstáculo, así que no hay ningún problema. Y también estaríamos pendientes para hacer los call-out de los 1000 pies ante nivelar y 1000 pies ante nivelar. Como pueden ver, básicamente el rate que mantenemos acá es el mismo de la razón de descenso del avión, o sea, la cabina va ascendiendo con el avión. Estamos a 2.300, está un poquito más alto creo que el avión, pero pues, obviamente es un punto cero para igualar la presión. O sea, y obviamente fue una falla de sistema porque el avión obviamente está tratando de controlar esa fuga de presión, cerrando las válvulas tanto forward y aft. Aquí Luis Oliva me pregunta, ¿la alarma se licita por procedimiento o porque el avión no lo permite? El avión no lo permite, por mucho que hagáis la trata de recitar la alarma, no se resetea porque el cabin altitude queda ahí y esto todavía queda en red. Es por eso que la alarma todavía sigue ahí sonando. Una vez que se llega a los 10.000 pies, esto, perdón, a los 15.000 pies, esto debería cortarse. Este avión tiene un sistema de oxígeno de 22 minutos para los pasajeros. O sea, por 22 minutos los pasajeros pueden estar ¿cómo se llama? Con su máscara para el descenso. Y el minuto, llevamos 7 minutos de descenso y ya estamos próximos a llegar a los 10.000 pies. O sea, como pueden ver, hay de sobra oxígeno para mantener este perfil de descenso. Llevamos 7 minutos 30 y tenemos 22 minutos de oxígeno para los pasajeros. Para nosotros como pilotos tenemos mucho más porque nosotros, acuérdense que tenemos un estanque adicional, que es un estanque que tiene 1850 PSI y eso nos da aproximadamente como para 5 horas. Estamos a 18.000 pies, entonces estamos próximos a hacer los colados de 2.000 pies antes de nivelar y 1.000 pies antes de nivelar. 1.000 pies antes de nivelar ya es bueno empezar a sacar un poco el speed rate para no... sobre todo si estamos volando a una velocidad de muy cercana a BMO, de no quedar en una función de overspeed. Entonces, para que el avión rápido, o sea, lentamente empiece a asentarse en la velocidad, es recomendable sacar el speed brake lentamente. A diferencia de Airbus, Boeing saca el speed brake a la misma intensidad y velocidad con la cual uno saca, ¿ya? Airbus en ese caso modula un poco más el extendido del speed brake. Entonces, no importa si uno lo saca agresivamente o lo saca lento. En Boeing no. Y por aquí ya estoy voy a empezar a cambiar ya a magenta el cabin altitude.
próximo entonces llegar a los 10.000 pies y 12.000 pies antes hacer un call-out. Ok, entonces 2000 feet to level off. Estoy empezando a sacar el speed suavemente. Está afuera. Y empezamos la próxima línea de la empresa. Debería haberse salido, pero no se salió, en fin. Eso vendría a ser, ¿ok? ¿El QNH local me preguntan por interno? No, es de 1000 pies, porque esto, acuérdense que tiene un altímetro ciego que está ¿cómo se llama? Anexado al sistema de presurización. No tiene nada que ver con el QNH de acá, ¿ok? Son dos cosas distintas. Entonces, esto obviamente es un número que está por dentro y está realizado directamente ante la sistema de visualización. Entonces no tiene nada que ver que el DPIP con NH o mucho menos. ¿Okay? Entonces una vez que llegamos a la altitud segura, hacemos un anuncio a la tripulación, tripulación a altitud segura, y nos quitamos las máscaras, primero la del piloto volando y después la del piloto no volando. Nos aseguramos que estemos bien y seguimos volando, obviamente. Aquí vamos a poner Range Cruise. Ahora se voy a poner acá, que el número 0 va a ser 090. Y voy a poner North Range, ejecuto. Que es 285, así que ahí va a acelerar ayer. Y enough. Está acelerando. Y ahora lo que hacemos es hacer como un análisis de cómo están las condiciones del avión, cómo están los pasajeros, qué sé yo. Vamos a ver si es que efectivamente necesitamos alguna asistencia médica a bordo que nos permita empezar a hacer las gestiones necesarias con el ATC o con la compañía para que nos estén esperando una vez que llegue más cerca. Este es un avión carguero, así que con los pasajeros tenemos a bordo.
estamos considerados yo, el piloto, el capitán, el copiloto y un sobrecargo que tenemos atrás, y eso vendría siendo la persona que va a bordar. ¿Ok? Y cuando llegamos a los 10.000 pies, básicamente la altitud, o sea, la falla terminó. Eso fue todo. Ya ahora lo importante es los pasajeros, y llegamos abajo en 13.000. Pero eso es, no tiene ninguna otra ciencia. No, el procedimiento es bien simple: se hace un barrido de derecha hacia izquierda, se extienden los speedbacks, se cortan los aceleradores y se inicia el descenso. Eso es todo. Y la persona que va volando, el oxígeno obviamente, seatbelts, luces, 7700, que era la emergencia, y abre la checklist. Muy simple, no tiene ninguna otra ciencia. ¿Ya? Una vez que ya estamos con la cabina abajo de 10.000 pies, como ustedes pueden ver, la alarma se silencia y queda la altitud de cabina, obviamente, a lo que estemos volando. Ahora el avión obviamente no está presurizado, por lo cual idealmente no volar sobre 10.000 pies. O sea, pues, por lo mismo estamos ocupando una ruta que va por la costa para evitar el terreno alto que tenemos hacia el interior de Chile. ¿Ok? Y esa ha sido la falla. Ahora vamos a prepararnos para realizar nuestro descenso hacia Santiago. Y obviamente en este caso también notificaríamos a la compañía y a la TC que nos estén esperando con asistencia médica para nosotros mismos y para el tripulante que tenemos acá. ¿Okay? Entonces, para eso vamos a efectuar la de Santiago de Ginebra de las Cartas. Vamos a hacer una transición de ventana que haría bastante bien. Para eso podríamos hacer. Santiago, ya sabemos que nos estamos volviendo básicamente por una despresurización que tuvimos en vuelo, y obviamente la TC ya está informada, estamos con 7700 y la compañía también está informada, estamos regresando y necesitamos que se acerque a la arriba. Ya. La aproximación la dice Tango, la pistola izquierda, como les decía, la carta es la 21-1 Charlie de 24 de enero de 2020, la MSA de 19.000 pies, y el S, la frecuencia 110.3. Con el curso 175, el outer margin lo vamos a pasar a 3010, y decision altitude para esta aproximación es 1750. Y la aceptamos acá. Y 750 está set. Después dice el aeropuerto 1555. En caso de aproximación frustrada, dice ascendemos para 2100 pies y después de eso miramos hacia la izquierda al ecolínea 059, cruzamos alrededor de 4600 pies inferior, después 067 el track, después mira el ecolínea 059, 3800 y 6000, lo tenemos acá, después al 008 por 4 millas, al ecolínea 38, 3600 y 6000 pies, y después por el 3356 a posición Pulky, mandatorio 6.000 pies, y posterior el 3527 millas y Silo, el 060. Después de izquierda el 0635 millas Tejer, 060, que se nos espera en Tejer con
el ingreso para el 175 y dirige por izquierda 5 millas. 175 y dirige por izquierda 5 millas. ¿Ok? Eso está chequeado. Para el rodaje, vamos a andar lo más probable vía calle de rodaje de. Lo más probable es que abandonemos vía Bravo. Perdón. Vía Bravo Kilo y estacionamiento. Lo más probable es que volvamos nuevamente al 43 del terminal de carga. Para la aproximación, vamos a efectuar la aproximación con flap 30, una velocidad 135, el volante de está en 2 y vamos a ocupar idle reverse esta vez para aterrizarse. ¿Ok? Y eso es lo que hace. Ahora, obviamente, vamos también a tener un área de cambio de briefing de que vamos a ser utilizado, tenemos un cable centralizado para la computadora y eso es lo que voy a hacer. Una vez que ya tenemos todo eso completo, podemos pasar la ese checklist report. Lo que nos queda, obviamente, es el supernumerary oxygen down, porque hay que tirar las máscaras para darle oxígeno al tipo que tenemos atrás. Entonces, esto está check, vamos al check, auto rate está en 2, la data, nivel de 30, 55, pago, 1007, está set. Approach briefing está completa, se tiene que subir. Y la approach es tráfico al tiempo porque vamos a poder seguir contestando, porque tenemos que hacer que Santiago se pueda soltar. Estamos a buena distancia para poder escuchar el audio de Santiago y ver qué nos va a deparar el destino. Sierra Charlie Echo Romeo Airport en full. Entonces Santiago está viento 316 con 11, 10 kilómetros, 20 grados. Esto está muy bien, está mal, está muy bien. No tenemos que voy a tener que cambiar esto. Ahí sí. Sierra Charlie Echo Lima Airport Information November 1600 Zulu Weather Wind 168 at 9 visibility 10,000 sky clear temperature 302.8 QNH 101 satellite advice. No, no voy a decir. Sector entre ventanas y tabón es 0,0, con lo cual lo que estoy haciendo es básicamente mantenerme por la costa donde no hay obstáculo para luego meterme hacia Santiago debido a la falla de pulsación. No aumentar mi camino solo de limpieza para tener que ver con el tiempo solo. Estamos próximos entonces a ventanas y vamos a mirar hacia la izquierda para proceder hacia Tower y continuar la aproximación y hacia la ventana de la izquierda. Para las personas que se están viendo al streaming, estamos controlando la priorización, como pueden ver acá, la cabina de la priorización y continuar el procedimiento. Ya hemos empezado de vuelta hacia Santiago y estamos haciendo el mismo para ir de vuelta. Thank you.
aterrizar, sí. Esta la hace el bandero. Entonces, que cuando uno llega ya a modo segura, bajo los 10.000 pies, o tiene dos opciones: colocar Long Range Cruise como velocidad a mantener en el MINAF Cruise. Ahí tenemos, es que está activo el Long Range Cruise en el crucero, o 300 nudos. Esas son las opciones que el F-Cruise tiene. Básicamente, le voy a dar opciones una vez que tenemos una situación de despresurización. ¿Okay? Para recordar nuevamente, la especificación es súper simple. Me protejo, es lo más importante, le voy a presentar la guía. Tengo comunicación, en este caso con el comandante oficial, o mi capitán, si soy comandante oficial. Y después, anuncio, verifico el cabin altimo con el red, que lo tengo acá. Entonces, obviamente la cabina está en rojo y el red también está desconectado hacia arriba subiendo, que dice que el rojo está en rojo. Y inicio el ascenso. Y la que salimos de la aerovía, salgo del change, tengo la velocidad, así que tengo la posición posible, o puedo apuntar a ver que voy a tener posición fuera de posición. Corto los aceleradores, cierro los aceleradores y les meto el extremo. El que no vuela ejecuta el oxígeno, igual de todas formas se desciende automático, ¿no? Está anexado hacia la aerovía, ¿sí? Así que obviamente pasa el tiempo. Se lanzan de forma inmediata, pero igual no puedo la pausa para corroborar que hayan liberado las máscaras. Sirve el on, todas las luces, se te pasa el desierto, libera la emergencia y abre la lista y se pone el piloto de descartable. Vamos por el Valle de Aconcagua para las personas que se están empezando al. En este momento el stream de regreso a Santiago posterior a una descompresión. Estamos ya a 9.000 pies, estamos procediendo hacia Tabor, como podemos ver estamos sobre el Valle de Aconcagua. El terreno básicamente es la mínima de motor radar
que básicamente va esta carta va contorneando los terrenos para obviamente mantener a los tráficos que ellos van a estar bajo vigilancia radar, radar, restaurarlo a través del terreno. Como pueden ver aquí se está bastante cerca, entonces pies, estamos por llegar, obviamente alguien podría llegar abajo de un pie que está con la condición de emergencia, obviamente te vale ese llegar un poco más rápido que ponérselo así tan como baja tabla. Terrestre y no es más difícil de frenar. Estamos próximos a un espacio de ropa de 7000 pies y ahora voy a dejar la velocidad automática de speed con la fuerza. Como el avión está en este momento en DNAV pad, el avión controla la vertical navigation respecto al pad vertical, no a la velocidad, por ende la velocidad no me la va a respetar. Por eso yo al momento pongo 215 y el avión no reduce a 215 porque no está manteniendo DNAV speed, ¿ok? Está manteniendo el path. Eso es muy difícil de entender al principio, hoy pero después del tiempo no se acostumbra. Pueden ver que lo que dice es que el verso está completamente instantáneo y eso no arriba. Vamos a controlar el descenso para 5 minutos ahora y sigo con el path. Voy a poner flash bar y voy a activar el approach localizer de DNAV path. Selecciono velocidad de flap y velocidad a 5 la puedo seleccionar con 245, al momento voy con 236, así que puedo seleccionar flap 5. Acuérdense que voy en emergencia, entonces es importante también hacer esto lo más rápido posible dentro de lo que se pueda ver. Speed, Lightstone Capture y mesa se escucha en 6 minutos. Incluso aquí, como pueden ver, ya voy sentado en el localizador, voy con flap 5 y la velocidad se mantuvo ahí. Entonces, o tengo dos opciones: dejar esa velocidad que me acomoda, que es un poco más rápido, o empezar a configurar mi avión si es que esta velocidad no me acomoda o la TC me pide una restricción. ¿Cómo lo puedo hacer? Tengo dos formas: o puedo tirar el tren de aterrizaje hacia abajo para aumentar la razón, para aumentar la resistencia, o también puedo hacerlo por medio del speedboard. ¿Okay? La extendida lo puedo hacer a 250. Vamos con el speedback primero.
y vemos qué pasa. Vamos, flap 5, entonces seleccionamos flap 5. Estamos con flap 5 y estamos con el spoiler reduciendo un poco, con speedbank reduciendo un poco la velocidad. Yo quiero estar full configurado, o sea, full estabilizado a los 2600 pies y quiero estar full configurado a los 3100 pies. Entonces ahí están mi gate, están a 5 millas y ahora está como a 7 millas básicamente. Entonces ahora puedo tirar el tren abajo, landing gear down, flaps 20. Y armo el speed brake. Reduzco la velocidad para flap 20 speed. Si yo tiro el... ahí está gear down. Cuando el tren está en tránsito y si pongo más flap de 20, me va a salir una alarma de configuración, que tampoco es muy, no sé, muy elegante que digamos. Alive y voy a ya sobre 180, vamos a colocar flap 30, speed check flap 30 y sentamos para ver la aproximación, que es la ref más 5, que es de 140. Check es abierta, espero que el flap llegue a 30 y una vez que el flap llegue a 30 puedo solicitar landing checklist. La ruta 30, landing checklist está complete, checklist complete. Y estamos, vamos a hacer un llamado a 28, sí. Para el tráfico de Santiago, el encargo 1771, la aproximación es a la pista de opción izquierda. Estamos a 5 millas de la zona de contacto. Okay, entonces, hemos notificado, aparentemente no se ve el tráfico, no se ve la pista, así que vamos a aterrizar la pista de opción izquierda. Okay, tenemos Land 3, Roll Out Flare Arm. Estamos pasando el Aftermark. Vamos a conectar el piloto automático. Fly Director. Auto Throttle Off. Y voy volando manual. Charlie.
primera vez que ya estemos desarmados de pista, speed brake up, y eso obviamente le da la señal al pilot not flying de que puede empezar su flight. Empieza con IPU start, las landing lights apagamos, vamos turn off también off, strobe lights off, terreno no necesario más, o weather su defecto, auto brake off, flaps en up y transponder en transponder. Vamos a continuar vía kilo al estacionamiento 43. Bueno amigos, eso fue básicamente la emergencia que tuvimos el día de hoy. Tuvimos una... despegamos de la pista hacia la izquierda, en dirección a Antofagasta, y a la cuadra de... próximo a llegar a Tongoy tuvimos una despresurización. Hicimos el procedimiento, que básicamente es descender el avión hacia 10.000 pies con un descenso sobre el mar. Posterior a eso regresamos por línea de costa, manteniendo el terreno, obviamente el terreno más bajo debido a la orografía que tenemos en Chile, para posterior ingresar por el Valle de Aconcagua hacia Santiago, siempre manteniendo el avión a 9.000 pies, bajo 10.000 pies, para mantener una altitud segura y respirable para nuestro pasajero. Como pueden ver, el procedimiento es bastante simple, no tiene ninguna ciencia. Es un poco engorroso también lo de la máscara, lo de la alarma que no se apaga hasta que la cabina baje los 10.000 pies. La verdad es que en el avión real eso no ocurre, a los 10.000 pies ya la alarma se queda apagada, pero aquí en PMG obviamente tenemos unos pequeños problemas ahí técnicos, pero tuvimos que descender a 9.000 pies para poder matar esa alarma. La alarma no se sale hasta que la cabina efectivamente baja los 10.000 pies. Y lo que me preguntaban también por interno es que eso no está asociado al CUNEH, no, porque el sistema de presurización tiene un sistema completamente distinto, independiente al Air Data que nosotros tenemos para volar. Entonces no está asociado, lo que se dice es como un altímetro ciego, lo mismo que el transponder. El transponder tira siempre la altitud en 2992 o 1013 hectopascales. Esto es exactamente lo mismo. Entonces, una vez como se ve, el trabajo se divide cuando se anuncia el descenso de emergencia y el piloto que está volando inicia la maniobra de descenso ocupando la técnica de barrido del MCP desde el lado derecho hacia el lado izquierdo y después bajándose al pedestal, ya tanto con los aceleradores y el speed brake, mientras que el pilot not flying se preocupa básicamente de darle oxígeno a los pasajeros, encendiendo los seatbelts, las luces para alertar al tráfico, y después por 7700 se comunica con el ATC para declarar la emergencia y básicamente que el ATC también nos proporcione quizá algunos de los datos que nos sirvan a nosotros para mejorar nuestra alerta situacional. El aeropuerto que teníamos más cercano era Santiago, por ende decidimos regresar a Santiago. Quizás hubiéramos estado volando quizás en un 320, quizás la mejor alternativa hubiese sido llegar hacia La Serena como alternativa, pero básicamente en este avión teníamos dos opciones, o seguir hacia Antofagasta o volver hacia Santiago. Una vez que llegamos a la altitud segura, bajo los 10.000 pies, la falla se termina como pudieron ver, y de ahí nos empezamos a preocupar básicamente de la administración del vuelo en sí. Verificar la condición de la cabina, de los pasajeros, de nosotros como tripulantes también, del avión, y con eso básicamente empezar a preparar nuestro descenso de aproximación, que fue básicamente el aeropuerto antes del día, que el día de hoy fue de Santiago. Como pudieron ver, el vuelo es bastante simple, o sea, básicamente la despresurización es bastante simple, no tiene ninguna dificultad, más allá que el orden que tiene que tener para que salga ordenado, ¿ya? Importante también, sobre todo en este ejercicio, es... vamos a apagar las luces, estamos con el punto 20 de la vista, y no ande bien luz, es el IPU Start Running. Es también de ver cómo la cabina, en este caso, tanto primero el pilot flying como el not flying, se dividen en tareas distintas, no cross-chequeándose mutuamente, para efectuar, digamos, la maniobra de forma correcta, ¿ya? Uno vuela el avión y el otro se preocupa básicamente de evitar esa máquina de darle oxígeno a los pasajeros y de alentar al ATC para continuar oportunamente. Como ven, aquí estamos a 5.000 pies. Parking Brake Set, está APU Running, entonces cortamos el motor derecho y el izquierdo y hacemos el flujo, que es seatbelts a off, sistemas hidráulicos cortamos,
bombas de combustible. Cortamos. Esta ya no la voy a ocupar. Así lo dejo off. Espero que el beacon, para apagarlo, que la NL1 esté por lo menos bajo de 5. Para no succionar a nadie. Beacon off. Sí, eso no. Flight director off. Tráfico off. Se van los círculos. Y acá seleccionamos 2000 primero y después esto en standby. Una vez que tengamos eso listo, hacemos la parking checklist. Perdón, Charlton checklist. Charlton checklist de parking bay está set. Charlton checklist complete. Bueno, amigos, eso fue el día de hoy, el streaming. Espero que les haya gustado. Por favor, algún consejo, algún requerimiento que ustedes quieran de un nuevo streaming con respecto a algo, que un tema en particular que ustedes quieran profundizar, por favor, póngalo en el chat. Vayan directo a la página de Fly Sim Chile en Facebook. Posteen ahí lo que les gustaría ver y lo hacemos en un próximo vuelo. Ha sido un placer nuevamente streamear para todos ustedes. Les mando un abrazo grande y síganos por favor en las plataformas Fly Sim Chile y también en mi Twitch Carloncho para más contenidos como este. Que estén muy bien, les deseo un buen domingo y nos será hasta la próxima. Por favor, acuérdense de participar en el Fly-in un rato más tarde, en la tarde, si no tienen nada que hacer, para que nos sigan ahí y vamos a estar con mi examen de controlador de tránsito aéreo en Batsim. Así que los invito a todos, están cordialmente invitados. Que lo pasen muy bien y será hasta la próxima. Muchas gracias y que estén muy bien.